Para comentarles que con música a todo volumen y bebiendo licor, una familia festejó una fiesta de cumpleaños sin temor a contagiarse de nuevo coronavirus. Esto ocurrió en el sector Víctor Raúl del distrito de Laredo y además la familia vulneraba toda norma sanitaria para evitar contagiarse. Según se pudo conocer, compañeros de alerta, la dieron unos vecinos quienes vieron que la celebración era transmitida en vivo mediante el Facebook. Entonces decidieron alertar a la policía. En las imágenes se podía evidenciar cómo se incumplían las medidas de bioseguridad como el distanciamiento y también no tenían mascarilla. Vamos a escuchar justamente porque la familia se enfrentó a la policía cuando llegó a intervenir la casa. Mira tú. Ahí estamos viendo las imágenes y ahí está el enfrentamiento. A ver. Totalmente peligroso y temeraria la familia, ¿no? Porque está sin mascarilla y se lanzan encima de los policías, agreden a los policías y estando sin mascarilla los agreden. Claro. Hay que agregar, Giovanna Manuel, que son un promedio, eran 20 personas quienes estaban festejando, además habían contratado un conjunto rítmico. Como se puede evidenciar en las imágenes, se pusieron a tener resistencia y sacaron piedras y lanzaron a los agentes, tanto al personal policial como a los agentes de Serenazgo. O sea, una agresión, finalmente, pero brutal. Finalmente, ¿no?, fueron reducidos y llevados a la comisaría de Laredo, donde fueron denunciados por resistencia y desobediencia a la autoridad. Además, les impusieron la multa respectiva. Pero un fiestón, Darwin, con dos tortas, con electrorritmo, con música, con orquesta, con chela, cualquier cantidad, y con la gente más empilada, por supuesto, aquí no le empila la chela, ¿no? Pero, en fin, sin mascarilla, sin nada. Y además, estando en falta, estando en culpa, sabiendo que violan las normas, sabiendo que ponen en riesgo a la gente, porque no, pero está en su casa. No es que está en su casa. Está en su casa, pero hay una enorme cantidad de gente que viene de otro lado. Y eso está prohibido, te guste o no. Uh-huh. Es una norma, hay que cumplirla. A mí no me gusta, pero la cumplo. Ok, hay que cumplirla. Bueno, intervino la policía y ahí se han puesto, pero realmente muy, muy violentos. Muy violentos.